¿Les parece si recordamos la primera nota que hicimos en aquel programa? Aquí tenemos el baño, que está hecho a la medida de nosotros. Mucha gente después del programa nos fue a visitar y a conocer la casa. ¿Te acordás cuando estuvimos en la cuarta sesión de La Valleja? ¡Atención, cuarta sesión de La Valleja! ¡Llegó Rosmar el Mago! ¿Sabés que me acuerdo, Luis, de cuando hicimos Vidas? Cuando me dijiste, hablo mucho con el mar. Ah, sí. ¿Y por qué te parece que a nosotros nos costó tanto aceptar esa realidad que vos me estás diciendo que es tener síndrome de Down? Porque hay algunos que no están conforme con nada. Ese hecho de tratar de simularlo te desgastaba. Ah, pero ¿cómo haces tú para estar sin la careta? ¿Qué es lo que ahí habías logrado? Es catarsis. ¿Hoy en qué andás, Fernando? Hoy trabajo en una empresa de transporte. O sea, ¿vos te acordás que en el 2005 nos subimos a un ómnibus? Sí. Yo hace 26 años que soy portadora de VIH y estoy impecable. Que siempre se puede volver a vivir. ¿Pero vos creés que te dice algo un árbol, por ejemplo? Claro. Está, pero al mismo tiempo, Corcho, vos me parecés bastante invulnerable también. ¿Podés hablar de tu propia muerte con tus seres queridos o es un tema que no tocas? No, estoy hablando a través de vivir. Si en el momento que yo tomo la conducta de atravesar con acero la piel de otro y meterme adentro, ya cambió todo para siempre, para él y para mí. Mi mayor miedo ya se hizo realidad, que era que no esté mi madre. Y ahora siento que tengo que vivir la vida como ella hubiera querido, plenamente. Y no hay que esperar para demostrar lo que uno siente. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor. Con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir.